que haya los resultados. Yo obviamente he apoyado todas esas iniciativas, pero sobre todo me he dedicado a luchar contra la corrupción, Gabriela. He denunciado los casos más demostrativos de la corrupción de este gobierno. He investigado el Fondo Indígena, he publicado un libro sobre ello. He investigado a Gabriela Zapata y Cancé. Fui el que denunció el escándalo de los taladros de YPFB con ese sobreprecio. Gracias a mi denuncia se anuló un negocio de más de 2.000 millones de dólares con la empresa Tecnimón, por la cual la misma empresa que había hecho los estudios para la planta de polipropileno, que había hecho los diseños técnicos, que había establecido los requisitos que debían cumplir las empresas que iban a desarrollar ese proyecto, se había adjudicado el mismo proyecto. Entonces ahí se había un favorecimiento muy grande. Entonces he denunciado la corrupción porque siempre digo que luchar contra la corrupción es el principio de la construcción del futuro. Hoy la corrupción se lleva el recurso de la salud, los recursos de la educación, los recursos de los pueblos indígenas. Pero, candidato, no me ha respondido concretamente qué va a hacer con esto de la ley del cáncer. A votar a favor, pues. Eso es lo que tengo que hacer. Hemos apoyado toda la labor que se va a invertir más en este sentido, se va a construir más hospitales. Usted mismo decía, solo hay uno en todo el país. Gabriela, nosotros con la gestión del gobernador Rubén Costa hemos demostrado como demócratas nuestro compromiso con la salud. Con menos del 1% del presupuesto general de la nación es donde más se ha invertido en los hospitales. Al padre Mateo lo obligaron a irse del país porque solo pedía 10% para la salud. El gobernador ha venido invirtiendo 30%. Eso es lo que tenemos que llevar en el país. De verdad, tener un seguro universal de salud. El MAS hace algunos meses habló de seguro universal de salud y terminó siendo un sistema único de salud que centraliza y que además no atiende las necesidades de la gente. Si llega a ser presidente, ¿qué porcentaje invertirá en salud? Bueno, por lo menos hay que llegar a ese 10 y vamos a hacer un pacto fiscal para que el gobierno no centralice los recursos, sino que apoye a los municipios y a las gobernaciones para que, uniendo los recursos de los tres niveles, municipal, departamental y nacional, podamos tener realmente asegurado el fondo que financia el Seguro Universal de Salud. Y si llega a ser presidente, ¿cómo hará para transparentar la política energética? ¿Qué pasará con las reservas probadas, probables, de reservas de gas y demás? Bueno, no se olvide que yo fui el que denunció que nos estaban mintiendo, que las reservas reales son la mitad de lo que dicen. Y obviamente este es un compromiso. Hay una ley que establece que se debe certificar todos los años, hay una ley que dice que esto debe ser público y obviamente tenemos que hacerlo así. De nada sirve engañar a la gente y engañarnos a nosotros mismos. Al final, los inversionistas, los otros países saben la verdad. Recientemente ha salido en el Brasil un estudio que dice que Bolivia no tiene ya la reserva para cumplir con los compromisos internacionales. Y esto es parte de la falta de transparencia. Una de las leyes de nuestro programa de gobierno, justamente, es la ley de transparencia y acceso a la información, para que toda la información sea accesible al público. Pero en materia energética, insisto, ¿qué se va a hacer? ¿Qué plan hay precisamente para evitar incumplimientos de contrato? Bueno, hay que desarrollar la exploración, priorizar la exploración. En los últimos años priorizamos la explotación para tener más recursos y el gobierno pueda gastar más. Y durante 10 años no se hizo exploración. Eso es lo que tenemos que cambiar para que podamos desarrollar nuevas reservas. Es como querer cosechar sin haber sembrado. Eso es lo que ha pasado. ¿Con alianzas nacionales, internacionales o no? Bueno, necesitamos trabajar en lo internacional porque los hidrocarburos son para exportarlos. Necesitamos poder venderlos, necesitamos poder llegar a Brasil, Argentina, a otros mercados, y lamentablemente esos mercados se nos están cerrando. Entonces necesitamos generar confianza, necesitamos demostrar que somos un país que va a cumplir con sus compromisos y así generar los ingresos para poder invertir en desarrollar otros sectores. Candidato, usted dijo que la coca del Chapare es desviada al narcotráfico, lo dijo más de una vez. En caso de ser usted elegido presidente del Estado, ¿cuál sería la primera acción que tomaría para este sector? Bueno, no lo dije yo, lo dijo Naciones Unidas, que establece que más del 94% de la hoja de coca que se produce en el Chapare se desvía al mercado ilegal. Nosotros sabemos que el mercado ilegal es la producción de drogas. Entonces, ese es un hecho lamentable. Lo primero que tenemos que hacer es de una vez por todas transparentar cuánto se necesita de hoja de coca para
garantizar el abastecimiento del mercado legal, que es el del consumo, la cullico, el masticado y una parte menor que se dedica a uso medicinal o ritual. ¿Qué tenemos que hacer? Yo estuve recientemente visitando, por ejemplo, las plantaciones de banano que exportamos a la Argentina y que generan miles de trabajos de forma honesta, de forma productiva, exportadora. Entonces yo creo que tenemos que seguir trabajando, buscando cómo una zona tan rica como el Chapare apoya el desarrollo de los otros rubros para así generar empleos que no estén vinculados a una actividad ilícita. ¿Y en estas circunstancias actuales es posible aún la unidad de la oposición? Mire, nosotros creemos en la unidad, nosotros apostamos a la unidad, pero la unidad se la hace entre todos, no se la hace alrededor de uno. Y esto fue lo que falló con el señor Mesa. Lamentablemente, él quiso construir la unidad diciendo todos vengan alrededor mío sin condiciones. Eso es volver al pasado, eso es volver al mesianismo, eso es volver al caudillismo. ¿Pero qué propone, tomando en cuenta que es uno el candidato que sería a presidente? Pero se la construye entre todos, Gabriela, ¿no? Se la construye... ¿Cómo? Incorporando, como estamos haciendo nosotros con estas 50 alianzas, a todos los que votamos por el no, a todos los que estábamos alrededor del 21F, a todos los que creemos que puede haber una Bolivia, como yo le digo, con honestidad, seguridad y progreso, con democracia plena. Y eso es lo que estamos haciendo, siendo abiertos, integradores, incluyentes. ¿Alrededor suyo hubiera sido posible entonces? Bueno, es lo que estamos haciéndolo, es lo que estamos haciendo en la práctica, recorriendo todo el país, llegando a todos los sectores, llegando a todo el país, incluso a nuestras comunidades bolivianas en el exterior. Bien, muchísimas gracias. De esta manera conocemos un poco más de la propuesta del candidato por la agrupación Bolivia Dice No, Óscar Ortiz. Natalia Girard, hasta cualquier momento.